Alguna vez haciendo un trabajo periodístico en una de las comunas populares de Medellín, conversaba con una chica de 16, 17 años que tenía dos hijos, pues ya tenía dos hijos. Le pregunté por qué tenía dos hijos tan joven y me dijo, es que la mejor amiga mía, ella y yo teníamos de a uno y ella se adelantó y tuvo otro y yo no me iba a quedar atrás. Hay que conocer los criterios para entender las decisiones de la gente. La adolescencia es una etapa de la vida de plena juventud, espléndida sin duda, pero es también una edad de incertidumbres, de búsquedas, de tropiezos, de oscuridad en muchos casos. El milagro de la vida, de la naturaleza es la vida y el nacimiento de un ser humano es maravilloso. Pero francamente hay edades como la adolescencia que no casan con esto. Es maravilloso tener un hijo, pero no siendo adolescente. Reducción del embarazo adolescente en Medellín. Es buena noticia esto y vamos a ver por qué se ha logrado. De eso vamos a hablar esta tarde aquí en Parihuelando con Vos. La conversada de los finales de la tarde en Telemedellín, así que bienvenidos de nuevo todos ustedes. Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes a todos, Parihuelando con Vos. Ahorita comenzamos a conversar en nuestra línea telefónica 268-6033. Pareciera como opuesto a lo que muchas veces pensamos, porque decimos, no, pero si la juventud está perdida, y resulta que no. Que en muchos casos, cuando se habla de sexualidad, cuando hay educación, se logran muchísimos avances, como este que vamos a ver hoy, de la reducción del embarazo en los adolescentes. Sin embargo, no solamente vamos a presentar lo que está pasando en la actualidad, sino que también queremos que ustedes se conecten con nosotros, con sus llamadas, nos cuenten si de pronto es una madre adolescente, qué le está pasando, porque aquí le podemos ayudar en su consultorio. También tenía yo, por ejemplo, la carta de una de nuestros televidentes, de Patricia Tamayo, que quedó en embarazo de 15 años. Por correo me escribía lo difícil que ha sido porque ya no le permiten ir al colegio, pues se siente muy maluca, no puede seguir con sus estudios, la madre se opone a este embarazo. Entonces todo ese entorno que hay cuando un adolescente queda en embarazo. Qué rico que en este programa de hoy podamos también tomar conciencia, para lo que puedan tomar conciencia los adolescentes y entiendan que el sexo no es un juego. Antes de empezar, Luis Alirio, y antes de que usted nos dé las Luis efemérides, yo les quiero volver a contar que Inexmoda abre convocatorias para los jóvenes talento, para los diseñadores que quieran estar en Colombia Moda 2018. Estas personas, si de pronto usted tiene un hijo, un sobrino, alguien que conozca diseñador y quiera estar en Colombia Moda 2018, lo único que tiene que hacer es ir a la página de Inexmoda y presentarse ahí por medio de, pues, llenando un formulario. La página es inexmoda.org.co. Esto pues para los jóvenes diseñadores, que sé que en Medellín tenemos muchísimos. Bueno, las efemérides de Luis Alirio. Hoy es 21 de febrero de 2018. Es el Día Internacional de la Lengua Materna, establecido por Naciones Unidas en junio de 2007. El propósito es exhortar a los Estados miembros de Naciones Unidas a promover y preservar el idioma propio, la protección de todos los idiomas de los pueblos del mundo. Pero hay que recordar que el castellano y el inglés tienen su propio día establecido ya hace mucho tiempo, que es el 23 de abril, en el caso del castellano, por la conmemoración del fallecimiento de don Miguel de Cervantes Saavedra en 1616 y el nacimiento de William Shakespeare en 1564. Hoy es una fecha triste en Estados Unidos porque en 1965 El 21 de febrero fue asesinado el activista afroamericano de ese país, Malcolm X, defensor de los derechos de los negros. Y en Nicaragua, bajo la dictadura, fue asesinado, la dictadura vigente en ese país en ese momento, fueron asesinados los generales Augusto César Sandino, que es considerado héroe nacional. Acuérdense que en su nombre fue conformada la revolución sandinista. Y otros dos generales que llamaban Francisco Estrada y Juan Pablo Humansor. En 1929, el 21 de febrero, en Cancún, México, nació Chespirito, más conocido como Roberto Gómez Bolaños. Todos lo conocimos. Muy bien, Natalia. Gracias, las invitadas de esta tarde. Buenas tardes. Sí, señor. Muy buenas tardes. Adriana Aguirre, subsecretaria de Salud Pública. Adriana, muy buenas tardes. Parihuelanda de la Subsecretaría de Salud Pública. Natalia, Luis Alirio, muy buenas tardes. Pertenecemos a la Subsecretaría de Salud Pública. Yo soy enfermera y trabajo con el equipo de la dimensión de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. Enfermera, ¿cierto? Enfermera. Y usted es psicóloga, o sea, María Claudia Gutiérrez. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. María Claudia, yo estoy también, como nos dice Adriana, en el equipo de la Dimensión, en la Secretaría de Salud, en Salud Pública. ¿Y usted es psicóloga? Sí, yo soy psicóloga. Bueno, entonces, para aprovechar en este programa una secretaria, una enfermera que trabajan en la Subsecretaría de Salud Pública y que de verdad pueden responderles a ustedes en este su consultorio Parihuelando con Vos. Entonces empecemos contando psicológicamente qué le pasa a una niña entre 10 y 19 años que queda en embarazo, qué es lo que empieza a pasar en su entorno, en su parte psicológica. Bueno, esa pregunta es muy compleja, ¿sí? Yo creo que hay que dividirla en varias partes. Lo primero que me parece muy importante es que digamos que los embarazos de 10 a 14 años son considerados algo que es contra la ley, ¿sí? Entonces, así tengamos niñas de 10 a 14 años que digan que quieren tener hijos, eso, por ejemplo, no podemos permitirlo. Inclusive son datos que nos debe dar vergüenza estar dando porque es como abuso sexual considerado, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros lo metemos dentro de todas las estadísticas porque para nosotros es importante conocerlo. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo llamamos como es lo que no se puede permitir. Entonces, eso es algo que inclusive, afortunadamente, ya la ley lo castiga severamente cuando podemos detectarlo, ¿sí? Y ya de 14 a 19 años, la pregunta es muy compleja porque digamos que un embarazo en adolescente se da por muchísimas razones. Hay muchísimas formas de ver la situación. Lo primero es que nosotros tenemos naturalizado el embarazo. Es decir, para muchas mujeres no se hacen la pregunta si tienen o no tienen hijos, entonces son, digamos, como procesos de la vida. Entonces, si yo quedo en embarazo, no importa. Además, como eso tiene tantos factores, entonces también encontramos que se ha hecho un estudio donde la parte educativa da una posibilidad, o sea, es un factor de riesgo el no tener suficiente educación y el no tener proyectos de vida. Aunque todos tenemos proyectos de vida, la sociedad se encarga de no facilitarnos muchas cosas. Entonces, por ejemplo, lo que nos cuenta Luis Alirio de una niña que dice que a los 17 años tenía ya 2 hijos, es porque para ella ese es digamos, son las posibilidades de vida que tienen. Entonces, estando naturalizado, estando apoyado por una sociedad que no encuentra más alternativas, esa es otra de las razones. Pero podríamos hablar también de que la situación social en la que vivimos, porque para muchas niñas eso nos da un estatus. Entonces, yo quedar en embarazo, ya tengo asegurada, digamos, el futuro. Para muchas mamás es la posibilidad de que sus hijas tengan quien soporte. Es que, mire, si una muchacha de 15 años tiene un proyecto de vida y queda embarazada, yo tengo para mí que ese proyecto de vida se pierde. Si no lo tiene, el proyecto que conciba ya no puede tener en cuenta ciertas cosas, porque se tiene que dedicarse a atender a un niño para el cual no está preparada además, ¿cierto? Sí, y tú hablas con las niñas y las niñas te dicen, no, yo no voy a tener un hijo porque yo tengo muchas cosas que hacer antes de tener un hijo. Son aquellas situaciones donde hay posibilidades, donde se les ofrecen muchas alternativas, ¿no es cierto? Entonces, digamos que las niñas que tienen esa claridad son las niñas que se están cuidando y que están pensando en que no es el momento para tener hijos, porque me parece muy importante hacer el énfasis que no tengan hijos, sino que no es el momento. Y eso es lo que estamos diciendo, claro, los hijos, y necesitamos que la sociedad se reproduzca, pero que no es el momento adecuado por todo lo que tú acabas de decir, y tú también, y es que el momento para uno tener hijos en la adolescencia le truncan muchos de los proyectos, y también hemos encontrado que eso altera el proceso de desarrollo. Adriana, ¿qué están haciendo ustedes desde la Subsecretaría de Salud para trabajar con los adolescentes, para hacerlos conscientes de esto, de pues que cuando viene un hijo al mundo, no es solamente dejarlo por ahí tirado como si fuera un muñeco, sino es ponerle muchísima atención, es dedicarle la vida, es también crecer uno para poderle entregar a ellos? Entonces, ¿ustedes qué hacen desde la subsecretaría? Sí, Natalia, qué rico que nos haces esa pregunta, porque nosotros desde la subsecretaría tenemos proyectos que le apuntan precisamente a esta problemática. Son varios, entre ellos pues podía enumerar como cultura del cuidado en el entorno educativo, que trabaja directamente en las instituciones educativas, muy de la mano con lo que estabas hablando, Luis Alirio, del proyecto de vida, con lo que hablaba mi compañera. Y uno de los proyectos que más le quiere apuntar a esta problemática es servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes. Este proyecto es un proyecto que abarca una población de 10 a 29 años de edad, pero no solamente al adolescente y joven, sino también al adulto referente, a ese adulto significativo que está acompañando al adolescente y joven en su proceso de crecimiento y desarrollo. ¿Y por qué se llamará servicios amigables? Pues pensarán ustedes, ¿ve? ¿Y por qué tiene esa palabra, cierto? Y ese significado es porque lo que queremos es que salud se acerque a los adolescentes y jóvenes, porque sabemos que esta población casi no asiste a los servicios de salud, porque en esa edad uno considera que yo no me enfermo, yo no necesito ir allá, allá van son las mujeres embarazadas, los ancianos, y nos creemos casi que poderosos porque como que no nos va a pasar nada en la vida. Pero la idea es que nosotros desde los servicios de salud podamos acercarnos, y también que los jóvenes encuentren, los adolescentes y jóvenes encuentren en estos profesionales que atienden nuestro proyecto, que son enfermeras profesionales y psicólogos que ya llevan un buen tiempo en el proyecto, que están con un perfil para atender al adolescente, que están con esa capacidad de escucha. Entonces la idea es que ellos puedan encontrar en esos profesionales la posibilidad de aclarar todas las inquietudes, las dudas, en temas que tienen que ver con ellos, no solamente embarazo adolescente, sino que también en consumo de sustancias psicoactivas, en conflictos. Adriana, yo le voy a proponer algo. Como son dos proyectos y vamos pasándolos como muy rápido, yo creo que tenemos que dar más información, dónde los van a encontrar, dónde están ubicados, y poderlo desglosar los dos proyectos muy bien, pero entonces en este momento nos vamos a ir a un corte de mensajes institucionales. Todos se quedan ahí porque vamos a explicar los proyectos y esperamos sus llamadas por medio del teléfono 268-6033. Quédense con nosotros, con Telemedellín, con Parihuelando con Vos, porque ya volvemos en un minutico. Estás viendo disminución de embarazos adolescentes en Medellín. Ese es el tema de conversación hoy aquí, en Parihuelando con Vos. Hay horas específicas para el tinto. al amanecer. Esta es una hora específica para el tinto. Tengo tinto. ¿Les quieren tinto? Claro que muy sí, bien, claro usted que también, sí. ¿No? Claro, claro. Muchas gracias, Luis. Bueno, antes de nuestros mensajes institucionales estábamos hablando de los proyectos que tiene la Subsecretaría de Salud Pública. Adriana nos estaba explicando dos. Estábamos hablando de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, pero nos quedó faltando información, entonces retomemos y contemos también para que apunten el teléfono 444-4448. 444-4448. Lo voy a estar repitiendo durante el programa porque es la línea amiga. De pronto usted no se está atreviendo a llamarnos hoy, le da pena, pero tiene una línea amiga donde se puede contactar, donde puede decir sus problemas, le pueden ayudar. Este es el momento. Ustedes saben que aquí en Parihuelando con Vos lo que queremos es ayudarles a ustedes. Entonces, si no, se contactan a esta línea amiga y si no, pues nos llaman ya al 268-6033. Adriana. Bueno, Natalia, continuando como con la información de servicios amigables, quería decirles que pues este es un proyecto que la ciudad tiene hace varios años. Estamos ubicados en los centros de salud y en las unidades hospitalarias de Metrosalud con 48 puntos. 48 puntos quiere decir que son puntos de Metrosalud en donde van a encontrar atención profesionales de psicología con profesionales de enfermería. Pero también estamos con puntos en las instituciones educativas. Porque la idea, como les decía ahora, es que nosotros como salud acercarnos más a los adolescentes y jóvenes en su entorno, ¿cierto? Para que sientan que los estamos acompañando. En este momento estamos ubicados en las comunas de la 1 a la 9 y la 13. Y en los corregimientos de San Antonio de Prado, San Cristóbal y Palmitas. La línea amiga de la que tú hablas es ahí donde ustedes se pueden conectar, les pueden ampliar la información para que ya de acuerdo al sitio de vivienda donde están ustedes ubicados puedan acceder a uno de nuestros puntos y reciban toda la parte de asesorías en salud mental y salud sexual. Desde 1999, los años 2016 y 2017 son los que menor cifra de embarazos adolescentes en Medellín han mostrado. El más alto fue en 2006, hubo 8.732 casos. En 2017 se registraron 5.699 casos. Venga. Antes de continuar con las implicaciones del embarazo adolescente y todo, y que tengamos como en cuenta y presente qué es lo que sucede cuando eso pasa, cuéntenos qué es lo que ha hecho la ciudad para reducir estos casos y pues qué está haciendo para irlos mermando pues mucho más, ¿no? Que específicamente la Secretaría, bueno, aquí no es solo la Secretaría de Salud, está la Secretaría de Educación también interviene con los colegios. De Educación, de Cultura, la de... La Secretaría de Familia. Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y otras. Sí, pues yo quiero como partir de que cuando decimos que el embarazo es multicausal, yo creo que la ciudad ha hecho algo importante y es que hemos abordado el tema desde varios lugares, ¿sí? Entonces está también la responsabilidad de las familias, está la responsabilidad del sector educativo y de todas las entidades públicas y privadas. Entonces hay acciones conjuntas, ¿sí? Lo que dice Luis Aliro es muy importante porque esto no lo hemos hecho solos, si bien para nosotros es un punto fundamental, eso está dentro del plan de desarrollo del local, también las otras secretarías se han unido. Nosotros conformamos una mesa liderada por salud, pero apoyada por la Secretaría de Salud, de Mujeres, de Educación, de Juventud, de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, está el ICBF, está el INDER, bueno, en este momento si se me escapa alguna, podemos repetirlas, pues como está por ejemplo también Gobierno. Ana acudido también entidades privadas y tenemos como un compromiso, y es que todos trabajemos para saber que esto es de todos, de esto no es solamente de un sector, solamente la familia, solamente educación, sino que al pensar que es algo multicausal, como decíamos ahora, entonces tenemos que pensar en que se tienen que aunar esfuerzos, y eso es lo que estamos haciendo, y lo que explica Adriana es parte de lo que Secretarías de Salud ha hecho directamente, pero también indirectamente otras acciones que vamos a ir nombrando, ¿sí? Posiblemente usted tuvo a sus hijos cuando estaba adolescente, posiblemente la sociedad la tildó, la tachó, usted nos está escuchando y le da pena llamar, pero aquí los queremos escuchar con mucho cariño, resolver problemas de pronto psicológicos, angustias que tuvo, de pronto todavía las tienen, porque este es su consultorio y nuestra línea telefónica es 268-6033. Parihuelando con Vos es este espacio para que compartamos, para escucharlos. Aquí los estamos esperando con su llamada. Adriana, ahorita se nos quedó pendiente uno de los proyectos, lo hablamos muy someramente, entonces retomemos ese proyecto para que contemos a ver cómo es que está trabajando la subsecretaría para reducir esos casos de niñas adolescentes, el cuidado entorno educativo, proyecto Vida. Sí, el proyecto Cultura del Cuidado en el Entorno Educativo es un proyecto grande, porque es un proyecto en donde se llevan todas sus acciones educativas a las 300 instituciones educativas de la ciudad. Y allí se desarrollan muchas actividades educativas orientadas precisamente a trabajar habilidades para la vida, proyecto de vida. La intención es empoderar a estos adolescentes y jóvenes de herramientas para que puedan tomar mejores decisiones, que era lo que mi compañera María Claudia decía ahora, ¿cierto? O sea, el tener la información, el tener todas estas herramientas para que ellos finalmente pues tomen una decisión y que sea muy consciente de lo que están haciendo. Entonces es un proyecto grande, y yo pienso que también los proyectos es importante decir que la idea no trabajan solos, o sea, los proyectos se articulan con otros proyectos, se coordinan con otros proyectos como los que hace educación, servicios amigables que entra allí también, o sea, las instituciones educativas para nosotros son muy importantes porque allí están concentrados los adolescentes y jóvenes. Entonces, yo uso una palabra de pronto, están cautivos, están allí cautivos para que podamos trabajar con ellos. Entonces, ese es el proyecto. A ver, hablando en plata blanca, ¿cuál es la edad propicia o desde qué edad es propicio o es bueno para una mujer tener hijos? Es decir, a los 20, a los 21... ¿O qué? Porque es que yo me pregunto, mire, mi abuela se casó a los 13 años de edad y tuvo 20 hijos. No creo que haya esperado 5 o 6 para tener los primeros, ¿cierto? ¿Y qué tanto de eso de antes está todavía anclado entre nosotros? Porque en esa época incluso una muchacha que tuviera 19 años y no se hubiera casado ya estaba quedada y era señalada como tal, ¿no? Sí, es que esa pregunta es importantísima. Primero porque en esa época ese era el proyecto de vida, era tener hijos, y es más, la mujer estaba educada y ese era su futuro. O sea, tanto es así que si no tenía hijos el matrimonio se podía disolver. Entonces, la época es diferente, esa pregunta es muy complicada, porque ¿cuál es la edad ideal? Lo que sí estamos seguros es que no es la adolescencia, porque en la adolescencia están en proceso de muchas cosas, como el proceso de desarrollar sus destrezas, sus habilidades, y que eso, por eso es nuestro mensaje, no es el momento, ¿sí? Que sea los 20, 21, eso también depende ya mucho. Sin embargo, como yo quiero, digamos, estar como en los datos que dicen, entre mayor educación tiene la mujer, más se demora en tener hijos, porque se encuentra que hay otras posibilidades en la vida y que eso complementa. Entonces, es muy difícil contestar, pero que nos quede claro que no es la adolescencia por el proceso de desarrollo, ¿no es cierto? ¿Qué dirá Adriana? No sé, ahí... Pero me van a esperar un segundito porque en este momento tenemos una llamada desde Manrique. Marta Sánchez, muy buenas tardes. Parihuelando con Vos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Ah, bueno, adelante, Marta. Bueno, yo quiero participar en el programa porque quiero pues contar, ¿cierto? Más o menos pues como mi historia que también me ocurrió. En la actualidad yo tengo 45 años, dos hijos de 26 y 27 años y una nieta de 2 años. Yo cuando tenía 17 años recién cumplidos quedé embarazada y ya iba a iniciar mi 1º del bachillerato. Y resulta que en el colegio ya no me permitieron el ingreso porque estaba embarazada. Entonces era una situación pues como algo incómoda, pues triste. Además, en mi familia pues mi papá optó porque nos debíamos de casar. Y ya hoy en día pues tengo mis hijos, les inculco mucho con referencia y desde muy pequeñitos la educación a nivel sexual, porque no es solamente pues uno decirle a los muchachos no tengan hijos, no, sino también educarlos y permitirles tener cierta libertad hasta cierta manera pues para que no se convierta tampoco en un libertinaje, sino brindarles una buena orientación, para que estas cosas no pasen, ¿cierto? Donde no haya ese señalamiento y ese juzgamiento por parte de la familia, porque realmente es muy doloroso para uno. Marta, cuando usted habló del padre que los hizo casar, ¿cómo fue entonces para usted esa parte, que los hagan casar? ¿Y cómo fue esa? ¿Fue difícil entonces empezar un matrimonio así? Porque eso era lo que sucedía antes, de pronto ahora no está sucediendo tanto, pero ¿cuáles fueron las implicaciones? Pues a ver, no fue tanto como que mi papá obligó pues de una manera así brusca ni nada de esto, pero sí pues cuando él fue a la casa a decir estamos embarazados, mi papá sí apoyó pues como la idea de que se tienen que casar. Muy bien, pero Marta. Entonces bueno, ya uno sentía como bueno, lo tengo que hacer, porque además yo era una niña que era cohibida, y cuando uno está en cohibido obviamente busca otras cosas de una manera solapada, como se puede decir, por la falta de conocimiento y además lo que se ignora frente a muchos temas. Pero eso de que nos tuvimos pues que casar, sí, nosotros nos casamos y estos matrimonios así no resultan porque obviamente desencadenan mal, como fue mi caso. Ok, Marta, muchísimas gracias por contarnos tu historia, por parihuelear con nosotros. Ya nos van a contar ella su punto de vista, qué es lo que piensan de esta historia que acabas de contar, pero te esperas un momentico, y todos ustedes también esperan un momentico porque vamos a un corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Parihueleando con Vos. Estás viendo embarazo adolescente. Ese es el tema de conversación esta tarde aquí en Parihuelando con Vos, particularmente porque en Medellín se han reducido los casos de embarazos adolescentes, lo que es muy bueno y lo que dice que las campañas educativas y de promoción de una sexualidad más saludable están funcionando. Doña Marta Sánchez de Manrique nos contaba en su historia que a los 17 años quedó embarazada, el papá dijo se deben casar, el muchacho aceptó, y el muchacho, incluso le escuché a ella decir que el muchacho dijo, bueno, sí, estamos embarazados, vamos a hacerlo, vamos a organizar esto. Pero es que, a ver, hoy no es tan sencillo decir estamos embarazadas, no, la embarazada es usted, o ni siquiera dicen eso porque se perdió el muchacho, o si no se perdió, no saben qué hacer. No tiene idea. Es que algo que también está pasando es que, perdón, que no saben de quién están en embarazo, porque hay mucha promiscuidad. No, en muchos casos no se sabe quién es exactamente. Entonces, ese es otro de los factores complicados psicológicos en esta problemática del embarazo adolescente, ¿o no? ¿O qué tanto influye eso en la problemática? Bueno, me pareció muy importante lo que doña Marta nos comenta, porque ella habla finalmente de lo importante que es de trabajar la educación sexual, de hablar de estos temas desde la niñez. A ver, hablar de sexualidad no es fácil. No es fácil, sigue siendo un tema tabú, difícil de abordar, pero tenemos que tener claro que es que nosotros los seres humanos tenemos la esfera de la sexualidad, pero también la esfera de la salud mental, o sea, nosotros somos seres integrales y no podemos desligar. Entonces, finalmente estos temas son muy importantes abordarlos y me parece muy importante el aporte que usted hace porque es desde la niñez en donde debemos establecer una buena comunicación con esos niños, con esos adolescentes, con todos los cambios que se van dando a través de su desarrollo para poder realmente ellos expresar todas las inquietudes, las dudas, porque finalmente los niños y los adolescentes son inquietos. Y si no van a encontrar respuesta en su familia, van a buscar otras fuentes de información que no siempre son las más adecuadas. Entonces es muy importante desde la niñez poder trabajar eso. Con respecto a la parte de mi compañera María Claudia, nos podría ampliar un poquito los aspectos psicológicos que se pueden ver afectados pues como en una persona así, pues en una joven que se embaraza. Bueno, es muy importante entonces que trabajemos habilidades de la vida con los jóvenes y dentro de eso está el autocuidado, ¿sí? El autocuidado nos posibilita que la persona piense con relación a qué necesita para tener menos riesgos frente a cualquier situación que no sea adecuada. Entonces, con estas habilidades lo que nosotros pretendemos es que se cuide todo el proceso y con lo que dice Adriana, que la importancia de la educación sexual es fundamental. Entonces son dos elementos que nos ayuda, no para entrar a discutir si la niña sabe de quién es o de qué no es, o si tuvo relaciones con otras personas, porque digamos que eso sería ya de otro ámbito donde vamos a pensar en que en el autocuidado yo tengo que tener pues como ese cuidado que voy a relacionarme así sea para cualquier acto, sino que yo voy entonces a tener unos cuidados en términos generales para yo no exponerme en un momento que no es el adecuado para tener hijos. Y lo que también nos dice la persona que habló es muy importante, o sea, puede que uno se supere, pero sin embargo quedan situaciones que no son fáciles. Cuando a mí me obligan a casarme, no es el momento, mi proyecto de vida queda truncado, debo cambiarlo, no todos tienen las posibilidades que tiene ella de decir que finalmente pudo salir adelante. Hay mujeres que a partir de ese momento, lo que también dice Luis Alirio, el hombre se lava las manos, entonces queda, es una responsabilidad solo de la mujer. Entonces, los efectos psicológicos son muchísimos, no solamente pues con relación a que no es el momento por las condiciones de vida, sino porque psicológicamente yo quedo muy afectado porque no es el momento adecuado. Entonces usted no recomendaría el matrimonio en ese momento, eso es lo que nos está diciendo. No, al contrario, que si yo estoy completamente, digamos, cuidándome y yo no voy a estar expuesta a tenerme que tomar ninguna decisión, y que los matrimonios obligados en la época que ella dice era mucho más común. Hoy es menos común, pero en esencia no es tanto que me obliguen a casarme o no, sino que me lleva a una vida que no es la vida, no es el proyecto de vida que yo quisiera para mí. De acá mismo del poblado nos llama Nubia Gómez. Parihuelando con Vos, Nubia, buenas tardes. Muy buenas tardes. No los estoy oyendo muy bien, pero quería participar con el perdón de las psicólogas, porque yo oí personalmente a psicólogos de UNICEF pidiendo perdón, así, literalmente decían que había que pedirle perdón a la sociedad porque la Iglesia católica y cristiana en general había siempre mandado que el sexo no se debía hacer y que era casi que, pues que era un pecado. Y ese fue el mensaje que nos dieron a nosotros, sobre todo los de generaciones anteriores. Entonces, que en contraposición a esto, la sociedad había empezado a recomendar, y los psicólogos, nosotros los maestros, que el sexo se debía practicar y que era un derecho que tenía el ser humano. Entonces, los niños y los jóvenes lo tomaron a la ligera y la sociedad también. Entonces, empezamos a ver este fenómeno que tan desafortunado de que entonces como hay tanto hogar separado, hay tanto desorden social, entonces es permisivo, se ha vuelto una sociedad absolutamente permisiva, pero afortunadamente lo que se prevé en el futuro es que retomemos entre todos las recomendaciones que la misma sociedad exige, es el orden, otra vez volver a un orden, y muchas gracias porque ustedes están dando ese mensaje a las doctoras que no es bueno el sexo, que tiene sus límites, que hay que saber instruir a los jóvenes. En los colegios encontramos que en las casas están los niños muy solos, porque como hay 2 y 3 matrimonios, entonces tienen 2 y 3 papás, 2 y 3 separaciones, entonces los niños y los jóvenes viven muy desordenados, y entre todos tenemos la obligación, yo con todo respeto les insinúo, los felicito por este programa y les insinúo que sigamos haciendo entre todos la sanción social, es lo que ayuda a que la... Doña Nubia. Bueno, se nos cortó la señal, pero yo creo que ya estaba claro el mensaje de doña Nubia Gómez, aquí en El Poblado. ¿Comentarios, doctoras? No, me parece que estamos hablando exactamente de lo mismo, y es la responsabilidad frente a cualquier cosa, ¿sí? Al acto sexual como tal, no es pensar en que tenemos libertinajes o no, es que de todas formas la sexualidad como tal debe asumirse con responsabilidad, y eso implica que yo tenga los cuidados necesarios y que yo también me eduque, por eso la educación sexual es hoy en día muy importante. Y Adriana también. Adriana, para que nos expliques, por ejemplo, porque hay veces hay tanta confusión con las cartillas, con ese tema que están enseñando en los colegios, con los temas de sexualidad en los colegios, que entonces ¿para qué enseñan sexualidad? Dicen muchos padres. ¿Para qué lo enseñan? Eso pone a los chicos a estar pensando y pensando en sexo. Entonces, ¿dónde está ese límite? Enseñar, no enseñar. Como decía en este momento nuestra televidente, ¿cómo se puede enseñar, pero enseñar también entonces esa parte moral para que tengan un buen manejo de la sexualidad de estos muchachos? A ver, como te decía Natalia ahora, hablar de sexualidad no es fácil. Nosotros vivimos unas épocas anteriores que nunca se habló de sexo, pues nunca en la familia se hablaba de esos temas, y casi que uno iba creciendo como se iban dando las cosas en la vida, pues y persiste que el hecho de que es muy tabú. No es fácil, y en la sociedad que vivimos, porque de todas maneras pues hay la religión, sin querer crear polémica en estos temas, pero como te decía ahora, de todas maneras es la información. Es muy importante, y vuelvo, insisto, que desde la familia, desde que ese niño es pequeño, hay que entrar a hablar con él, y hay que entrar a hablar las cosas como claras, sencillas, y seguirlo con la parte educativa, o sea, los profesores, en las aulas, y que este tema hay que hablarlo, como decía mi compañera, con responsabilidad, pero con claridad y con confianza, porque es parte de tu vida, es parte de tu ser. Señor, don Luis. Tenemos llamada. No, no hay llamada. Ok, entonces vamos a unos mensajes, y de pronto después de estos mensajes institucionales tenemos un televidente aquí en Parihuelando con Vos. Estás viendo Estamos parihueleando con vos y estamos hablando de la disminución de embarazos en adolescentes en Medellín. Aquí hay algo bien importante que pensar. La sexualidad va más allá del coito. Tenemos que enseñarle a nuestros muchachos que no es simplemente una cosa física, una unión física. Hay problemas psicológicos, hay problemas mentales o ni siquiera problemas. Hay momentos en que tenemos que estar capacitados para tener esa relación sexual, sobre todo la primera vez. Entonces hay consecuencias, más que problemas, la palabra es hay consecuencias cuando hay una relación sexual. Entonces de eso estamos hablando en Parihuelando con Vos y tenemos una llamada desde Robledo. Ana López, muy buenas tardes, Parihuelando con Vos. Muy buenas tardes, Natalia, Luis Alirio y para las invitadas. Bueno, están tocando un tema muy importante y fuera de eso, como se dice, me cae como anillo al dedo porque me voy a estrenar como abuela. Me siento muy, muy contenta, pero también tengo sentimientos muy encontrados porque a pesar de que son adultos jóvenes que todavía tienen mucho camino por recorrer, esto me cogió como algo, a ver, como de a quemarropas, como se dice el cuento. Pero sin embargo, estamos sabiendo llevar las cosas con mucha dirección, mucha luz y mucha sabiduría. Pero hay algo que quiero preguntarles a las invitadas que me sorprende bastante, a manera muy personal. Yo considero que deben de implementar otras medidas de educación. Ya que vemos que los embarazos de los adolescentes se está volviendo una montaña rusa, unas veces hay subidas y otras veces es bajadas, porque mire el índice que ellas están arrojando, pero eso es algo como muy eventual. El día de mañana puede ser que se dispare el índice de embarazos en los jóvenes adolescentes. Entonces yo creo que deben de implementar medidas de evaluación, de educación también, de formación. Y tocar un punto muy importante, es la planificación familiar. Esto se está volviendo algo muy triste, que no lo están haciendo con la responsabilidad que se debe hacer, sino con promiscuidad. Entonces son cositas y detalles que hay que tenerlos muy, muy presentes. Y les deseo un feliz día, que tengan una buena tarde. Ana, muchísimas gracias por participar en Parihuelando con Vos y felicitaciones por ese bebé que viene en camino, como dice usted, que Dios les dé mucha luz para que todo salga muy, muy bien. Bueno, ¿quién quiere responderle a Ana? Bueno, Ana, tocó un tema muy importante que es la planificación familiar. Precisamente alrededor de la planificación familiar hay muchos mitos populares, ¿cierto? O sea, los mitos o creencias se van formando y van pasando de generación en generación y todavía persisten, ¿cierto? Y no son solamente mitos del común de la gente, dentro del personal de salud también tenemos mitos en anticoncepción y en planificación. Que es importante, va a haber muchos mitos. Por ejemplo, como que en la primera relación que tenga en mi vida no voy a quedar en embarazo, o que de pronto muchos que tienen que ver con los métodos anticonceptivos y hacen que la gente de pronto no pueda, no se aplique un método, muchas cosas alrededor de planificación. Y lo importante de esto es que, a ver, tenemos en la ciudad, en las EPS, en las IPS, en los centros de salud, en las unidades hospitalarias que he estado mencionando, en Metrosalud, que es pues nuestro operador de servicios amigables, pero en cualquier IPS a la que ustedes pertenezcan, existen los servicios de planificación familiar, donde es lo importante que uno tenga una, todo hombre o mujer, porque los hombres también hacen parte de esto, ¿cierto? Hemos hablado mucho de las mujeres, pero y aunque la mayoría de los métodos son para las mujeres, de todas maneras hay una corresponsabilidad, ¿cierto?, con los hombres. Entonces es muy importante asistir a estos servicios donde hay gente que realmente conoce de los métodos, sabe, te va a aclarar todas las inquietudes y que puedan acceder a ellos, porque allí es donde realmente se va a poder tomar una decisión acerca del método haciendo de manera informada. Y es un tema vital. Es difícil también porque pensamos que las jovencitas, una niña porque tenga 14 años no pueda planificar. Y eso también tenemos que tenerlo claro porque en nuestro sistema de salud una niña, una joven, no voy a hablar de joven porque de 14 años ya todavía es un adolescente, pero también tiene el derecho a planificar. Entonces es muy importante tener en cuenta que podemos acceder, que buscar esta información, no dejarse llevar por información de internet, porque muchas veces esto lo que hace es desinformarnos. Don Luis, tenemos una llamada, ¿la recibe usted? William Marín en Laureles. William, buenas tardes, bienvenido, hombre, Parihuelando. Bueno, muy bien, saludos a las damas y a usted, Alirio, por el programa. Un tema de mucho interés, muy importante. Así es. Mira, yo quería como hacer como un pequeño aporte, si se puede llamar aporte o sugerencia, ¿no es cierto? Claro. Yo pienso que el problema del embarazo de adolescentes es primero una responsabilidad que es de una triada, que es responsabilidad del Estado, responsabilidad del sistema educativo y responsabilidad de la familia. Iniciando en la familia, luego en los sistemas educativos y en el Estado. Y me gustaría que esos tres entes que son responsables de la problemática del embarazo en estas niñas hicieran un control más preventivo que reactivo, porque es que estamos hablando mucho de establecer controles, pero reactivos. O sea, cuando ya la muchacha ya quedó embarazada. Entonces, sabemos que los estadios del control son tres, antes de, en el y después. O sea, antes del parto, en el parto y después del parto. ¿Qué tenemos que trabajar antes de tanto el Estado como la familia, como los colegios? Entonces, más que manejar la sexualidad, como decía la doctora, es prevenir la sexualidad. O sea, darle parámetros éticos y morales para que entienda que salir a decir una sexualidad a esa edad, desde el punto de vista de lo espiritual de su cuerpo, no es bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, don William. Muy bien, muy bien. Esto nos va sirviendo como para ir concluyendo cosas. Y vuelvo a la señora anterior, Ana, sí, señora, que hablaba de la educación. Ella me hizo pensar, o nos hace pensar, en que hay que cuestionar un poco la educación, porque es que estamos hablando mucho de que la educación y educación, pero esa educación es la que ha formado la sociedad que tenemos, que está cuestionada. Entonces hay que transformar la educación. Y quizás haya que pensar en otras formas de educar en esta materia específica. ¿Qué piensan? A ver, yo diría que parte de los programas y proyectos que hay ahora trabajan todo el tema de educación y hemos ido mejorando, avanzando en que la educación tiene que ser así, una educación abierta, concreta, respetuosa, donde no se pierdan los principios y donde se le den alternativas a las personas para ejercer su sexualidad, porque tengamos en cuenta que la sexualidad como tal no es solamente quedar en embarazo y la sexualidad debe ser entendida desde una forma integral, con un disfrute, con una posibilidad de desarrollo, pero que tengan todos los cuidados para que no se convierta en un factor de riesgo para también otras cosas como las infecciones de transmisión sexual y como un embarazo que no es el momento de tenerlo. Natalia mencionaba que es que la sexualidad va más allá del coito. Es que hay que decirlo, hombre, es que el coito acaba, le pone punto final a la buena sexualidad. Y eso, y en esas materias es en lo que hay que saber cómo orientar y educar a los chicos. Usted ha dicho una cosa muy importante, es que hay que pensar en el deseo, hay que pensar en el erotismo, sin pensar que eso es algo malo, porque empecemos por ahí, porque el cuerpo tiene todas unas posibilidades, el problema es cómo lo abarcamos y cómo nosotros le quitamos a ese cuerpo el derecho a ejercerse y se ejerce solamente desde concepción, que es solamente un coito. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa, no tanto hablando desde la parte de gobierno y lo que están haciendo, sino lo que están estudiando los muchachos y cómo se puede repensar esa sexualidad, cómo la están explicando, irnos un poco más específicamente 2020 en estos puntos, pero no nos podemos ir sin el programa de hoy, sin hablar de la mesa de embarazos en adolescentes. Muy rápido, por favor, porque se nos acabó el tiempo. Bueno, lo de que hay otro programa sería buenísimo porque queda uno con muchas cosas por decir. La mesa de embarazo adolescente es una mesa conformada por entidades públicas, privadas, por instituciones de la alcaldía y lleva varios años, en la cual una de las acciones que está haciendo ahorita es desarrollar un proyecto, el proyecto SER. Lo nombro nomás por el corto tiempo, pero sí me gustaría mucho poder ampliar y contarles y que la ciudad sepa que vamos a estar todos aunando esfuerzos para poder hacer acciones en conjunto. Y repitamos entonces la línea donde ustedes pueden orientar a los adolescentes y a las familias que están pasando de pronto por un embarazo en adolescentes, 444-4448. Y aquí no quiero incluir solo a la niña que está en embarazo, sino a su entorno familiar y al padre de ese bebé que están esperando. Hoy nos despedimos rápidamente, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis Alirio. Muy bien, muchas gracias. Invitados para mañana a este programa Parihuelando con Vos, un programa para saber por dónde va el agua al molino. Chao.